¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Desde aquí, desde el distrito de Bahía Blanca, comenzamos una nueva emisión para gran parte del sudoeste bonaerense y por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen en el resto del país a través de nuestro espacio que tenemos en YouTube. Simplemente ponen en el buscador que tiene YouTube Programa Aire de Campo Bahía Blanca y ahí vamos a estar con los programas actuales y programas que hemos hecho en años anteriores. Gracias por estar del otro lado, como siempre a todos ustedes, muchísima gente que sabemos que nos sigue todas las semanas en los diferentes pueblos, localidades de la región y, como dije anteriormente, en el resto de nuestro país, el sector agropecuario está muy enganchado con nuestro programa. Les recuerdo las dos líneas directas de comunicación. Lo que más estamos usando, como siempre decimos, es la red social más importante del mundo, que es el Facebook. Ustedes tienen la dirección, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca. Ahí tenemos casi 4.000 amigos interconectados diariamente y, por supuesto, esperamos su amistad, la solicitud de amistad, para ser incorporados a nuestro programa. Y si nos quieren llamar por teléfono, utilicen la línea de teléfono de la producción de Aire de Campo, que es con el prefijo de Bahía Blanca 0291-156-48-1530. Muchísimas gracias a todas las firmas comerciales amigas que auspician y que apoyan este programa. Como primer tema en el día de hoy vamos a ver una nota que hicimos con el martillero de la consignataria Edgardo Vittori, Juan José Ercasti, refiriéndose al remate de hace pocos días atrás en el Palenque. Bueno, estamos con el martillero Juan José Ercasti de la consignataria Edgardo Vittori, Sociedad Anónima. Y Juanjo, es para hacer un resumen, han pasado algunos días del remate del Palenque en su cabaña y quería que nos hagas un resumen de cómo analizás el remate. No, la verdad que fue un remate, nosotros estamos muy conformes, dado en primer lugar la gente que nos acompañó, como siempre nuestra clientela responde cada vez que solicitamos su presencia, y después que de unos 106 toros vendimos 101, quedaron prácticamente tres sin vender porque hubo una desinteligencia en un lote. Con un promedio, te puedo decir, de los puros controlados, 18.500 pesos casi, los Hereford 18.200, los puros registrados. Así que fue un remate, yo creo, muy positivo en los valores normales de los famosos 1.200 kilos de ternero, de gordo, por cada toro. Entonces, en una época, llámese el remate de otoño, no es fácil vender tantos toros, vender 100 toros en esta época, cuando normalmente es el entore de vaquillonas el que se prioriza para esta época. Y bueno, ya te digo, contentos por la cantidad de toros que se vendieron, el acompañamiento de la gente y demás, está decir, la presentación de los toros, porque siempre el Palenque nos tiene acostumbrado a presentar sus haciendas en óptimo estado y, al margen de eso, la genética que llevan encima. Y aparte, bueno, uno de los primeros remates, si no fue el primero, de cabaña en esta época del año, como que marca un rumbo hacia dónde va esta tendencia de precios, ¿no? Es como que es una pequeña orientación para los compradores, ¿no? Sí, tal cual, porque es el remate que abre el fuego, si se quiere, en lo que es otoño, porque después se vienen todos los remates de primavera. Pero tampoco es como decís vos, no había un precio de referencia, pero bueno, por eso, fue un precio justo, donde el productor que fue, que pudo comprar, se llevó su toro, lo eligió, y bueno, yo en buena hora, porque nosotros, como decimos a cada momento, lo digo yo en el martillo también, que son años para apuntarle a la genética, a mejorar los rodeos. Y yo creo que se está dando un cambio en la ganadería zonal con el tema de los buenos toros que se están comprando, más los sistemas distintos que hay de reproducción. Yo creo que la fertilización y demás, yo creo que esto está cambiando para mejor. Y ni hablar con el clima que está acompañando, ¿no? Sí, no, ni hablar. Bueno, ese otro tema. Los campos estaban, pero bárbaros. Uno veía cuando iba para allá para Bordenave y uno que anda por todos lados, están en óptimo estado, nunca visto, y se viene una primavera bárbara. Y hay que ver cuando la vaca está gorda, cuando el animal está gordo, cómo cambia la calidad.
los compradores de esta genética tan interesante del palenque son de los distritos que rodean Bahía Blanca o se fueron más lejos? No, algo sí, pero la mayoría de por acá. Y vos vieras, también se vendieron vaquillonas del palenque y de cabañas invitadas, que se vendieron muy bien. Y por suerte casi todo quedó por acá, por la zona. Eso es buenísimo. Sí, tal cual. Pero uno ve que el productor cuando tiene empastado el campo, lo primero que quiere es echarle vacas. Entonces, como había financiación muy larga de hasta 180 días, quien más que menos trató de llevarse su lotecito, aunque sea, hemos vendido de a 10 vaquillonas, pero el que fue con ganas de comprar, yo creo que lo hizo. Juanjo, te saco un poco del tema de la ganadería, pero andás mucho, como decís vos, por los campos, con la gente amiga, los ganaderos de la zona, los agricultores. ¿Cómo ves que pinta la siembra de trigo para la región? No, yo creo que bien, recién se está empezando porque, bueno, dado todas las lluvias que ha habido, era imposible entrar y recién ahora se están largando a sembrar con alguna dificultad porque todavía la tierra se pega y eso, pero yo creo que bien, muy bien, en óptimo estado, lo que me decían los amigos cuando uno va al campo y eso, que se está logrando una siembra bárbara, por eso, si se quiere ahora, mejor que no llueva por un tiempo, así se logra sembrar todo lo que es los granos finos y después se largue otra vez. ¿Y vos crees que va a haber más siembra que el año pasado de trigo? ¿Se le va a sacar hectáreas a la cebada y se le va a volcar el trigo? No, acá en esta zona capaz, sí puede ser por ahí que gane un poco más de terreno el trigo. Pero yo creo que acá la gente en esta zona siempre le dan prioridad a la ganadería, por lo que el productor, como te dije anteriormente, su campo lo va a querer tener lleno de vacas. Sí. Bueno, Juanjo, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Megal Campo, pulverizaciones y siembra directa. Aplicación terrestre de productos fitosanitarios y fertilizantes líquidos. Trabajamos en Bahía Blanca, Dorrego y Zona. Contamos con una pulverizadora Metal Ford de última generación y una sembradora Apache. Celular 0291-154-46-1500. 0291-154-46-1500. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Agroautomotores, repuestos para tractores Pawnee y camiones Ford y Volkswagen, filtros Fleetguard, lubricantes, Cummins repuestos, Ruta 3, Paraje El Cholo, teléfonos 484-7171. Consignataria Edgardo Vittori, Sociedad Anónima, Haciendas, Remates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Productores Rurales del Sud Cooperativa Limitada. Desde 1950 al lado del productor agropecuario. Celarrayán 365, teléfono 453-0012, Bahía Blanca. Como ustedes habrán visto, una de las firmas que auspician y que apoyan nuestro programa es Profértil Nutrientes para el Campo. Ellos han realizado un video institucional, la verdad, muy, pero muy bien realizado, que queremos compartirlo con todos ustedes. Somos Profértil y con nuestro trabajo nutrimos la tierra para que genere más alimento. Eso nos inspira, nos alienta y nos motiva. Nuestra compañía está integrada en partes iguales por YPF, empresa argentina líder en la exploración y distribución de productos derivados del gas y petróleo, y Agrium, empresa canadiense líder en producción y comercialización de nutrientes para el agro. En Profértil trabajamos por el campo. Producimos y comercializamos 1.100.000 toneladas anuales de urea granulada
y 750.000 toneladas anuales de amoníaco, generando los nutrientes necesarios para abastecer al mercado interno nacional. Así, aportamos 3.000 millones de pesos anuales a la balanza comercial del país. La cadena comienza en el partido de Bahía Blanca. Aquí, en el puerto de Ingeniero White, se encuentra la planta de producción, que con una inversión inicial de 3.300 millones de pesos, fue instalada en esta zona por varias e importantes razones. Es un puerto de aguas profundas, especial para barcos de gran calado. Su geografía nos permite tener un muelle propio. En la zona hay personas con formación específica para la tarea. Está cerca de los principales gasoductos que transportan una de nuestras materias primas, el gas natural. Tiene una excelente conexión vial y ferroviaria. Está cerca de una importante región agrícola. En Bahía Blanca se produce la urea granulada y se la almacena en silos capaces de recibir 150.000 toneladas, la producción equivalente a 45 días de trabajo. Para hacer urea granulada necesitamos cuatro elementos: agua, gas natural, aire y condiciones adecuadas de temperatura y presión. En nuestra planta recibimos el agua cruda, que es filtrada, desmineralizada y enfriada. De allí pasa a la caldera para convertirse en vapor. Ese vapor llega a unos hornos enormes en los que también ingresa gas natural y donde, a elevadas temperaturas, ambas materias primas se dividen en dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros gases. Luego, el hidrógeno y el nitrógeno pasan a un equipo que los combina y los convierte en amoníaco, NH3. Parte de este amoníaco se utiliza para producir urea. El resto se comercializa para diversos usos, por ejemplo, como refrigerante y como materia prima en las industrias de cosmética y de limpieza. El amoníaco que utilizamos para producir urea debe ser combinado con dióxido de carbono. El resultado es urea líquida, que se la pasa por procesos de concentración hasta tener la consistencia adecuada para ingresar a los granuladores. En definitiva, somos una empresa que toma un recurso que se usa generalmente para combustión, el gas natural, y le agrega valor transformándolo en nutrientes para la tierra. Esto ocurre las 24 horas, los 365 días del año. Por eso, decimos que somos una planta de proceso continuo. El resultado de este camino es nuestra urea granulada, el mejor fertilizante para reponer nitrógeno en el suelo. Y de esto, estamos orgullosos, porque es el fertilizante sólido con mayor concentración de nitrógeno. Se adapta a climas húmedos, tiene granulometría pareja, absorbe menos humedad del ambiente, por lo tanto, no se apelmaza. Se puede mezclar con otros fertilizantes para nutrir a la tierra con la receta justa. Tiene gránulos más duros. Esta urea luego se despacha por tren, buque o camión, lo que nos permite una capacidad combinada de carga a granel de 1.750 toneladas por hora. La urea granulada continúa su camino a través de una red logística muy coordinada. Esta red incluye a la Terminal San Nicolás, que almacena 130.000 toneladas de fertilizantes sólidos y 35.000 toneladas de fertilizantes líquidos. Aquí se reciben por barco tanto la urea que producimos como otros fertilizantes con los que realizamos mezclas, que se embolsan y se despachan por camión a todo el país. Compañía La Legua invita al 19º remate de invierno que se va a desarrollar el próximo jueves 12 de junio en la cabaña de Coronel Pringles, en la ruta número 85 entre Tres Arroyos y Coronel Pringles. Más de 40 años de remates ininterrumpidos. Genética consistente, producción predecible y resultados a la vista. A las 11 de la mañana, almuerzo a la americana. A las 12 horas comienza el remate, comenzando por las hembras. Las razas son Angus y Paul Hereford. Se van a rematar 240 toros y 370 hembras. Plazos hasta 180 días. Flete gratis para toros y hembras puras de pedigre. Rematan Lanuse, Santillán y Gustavo Teddy. Repetimos, este es el remate de invierno, el 19º remate de invierno de Compañía La Legua, que se va a desarrollar el próximo jueves 12 de junio en la cabaña de Coronel Pringles.
There's a noble thing that's stirring within the souls of men and in the heart of me. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Biotécnicas Argentina, premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442-1375. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Seguimos compartiendo aire de campo. Recuerden que tenemos un Facebook que está esperando su presencia. Recuerden solicitar su amistad o interactuar con cualquier noticia que nosotros publiquemos o comentarios que quieran realizar. Es programa Aire de Campo Bahía Blanca. Seguimos viendo la segunda y última parte de este video institucional de la firma Profértil, nutrientes para el campo, muy bien realizado. Durante 2011 y 2012, en línea con la creciente demanda interna, invertimos 270 millones de pesos en la construcción de la planta Puerto General San Martín. Esta nueva iniciativa está ubicada en una de las mayores zonas productivas del país y tiene una capacidad de almacenaje de 200.000 toneladas de fertilizantes sólidos. La red se completa con el equipo de representantes de territorio que recorren el país atendiendo las necesidades de cada cliente. A su vez, tanto en el centro de Bahía Blanca como en la ciudad de Buenos Aires, contamos con oficinas de proyectos y administrativas. Estamos convencidos de que nuestra tarea es fundamental en un mundo cada vez más habitado, en el que la superficie para sembrar permanece estable, mientras la cantidad de habitantes crece rápidamente. Los fertilizantes que producimos reponen los nutrientes que se extraen en cada cosecha, optimizando el uso de la tierra para generar más y mejores alimentos. Los requieren los cereales con los que se hacen las harinas, las pasturas para los animales, las semillas con las que se producen aceites y una extensa lista de alimentos que consumimos a diario. Por eso, entendemos que el producto debe ser ofrecido con las mejores sugerencias para su aplicación. Formamos al distribuidor y al productor en la optimización de las prácticas de uso de los fertilizantes, el cuidado de los recursos del suelo y la sustentabilidad de los sistemas productivos, realizando eventos propios y convenios con instituciones especializadas como universidades, APRESID, INTA y ACREA. Desde Profértil nos proponemos todos los días ser buenos vecinos de las comunidades en las que operamos, contribuyendo a su desarrollo sustentable. Comenzamos por casa. La sustentabilidad nos orienta, porque entendemos que la única manera de trabajar es siendo eficientes hoy, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos construir un ambiente de trabajo en donde primen nuestros valores: la ética, el respeto, el compromiso y el profesionalismo. Certificamos nuestros procesos en cuanto a la calidad, la seguridad y el medio ambiente con normas y estándares internacionales, porque nos permite trabajar en un sistema integrado de gestión que busca la mejora continua de nuestros procesos, productos y servicios. Parte de esta gestión incluye el monitoreo permanente de las emisiones de la planta, asegurándonos que cumplan los requisitos legales vigentes. El cuidado del medio ambiente es prioridad para nosotros. Por eso, nuestras propias exigencias exceden las regulaciones nacionales e internacionales. Y como apuntamos a una producción cada vez más sustentable, planificamos importantes mejoras e inversiones tendientes a optimizar la utilización de los recursos, que son materias primas de nuestros productos o procesos. Con esta base cubierta,
impulsamos acciones de responsabilidad social empresaria en 6 ejes de trabajo: educación, cultura, deporte, calidad de vida, salud y comunicaciones externas. Y como consideramos que es importante que la comunidad nos visite, nos recorra, nos pregunte, más de 1,000 vecinos por año caminan nuestras instalaciones y conocen cómo trabajamos en nuestro programa de visitas a planta. También nos gusta pensarnos como sponsors de pasiones de nuestras comunidades. Por eso acompañamos las iniciativas que más nos conmueven e identifican. Cada año, miles de vecinos son destinatarios de nuestras actividades, pensadas para cubrir los intereses más variados. Orgullosos de formar parte de la cadena agroindustrial y con una población en constante crecimiento, producimos responsablemente los nutrientes necesarios para optimizar el rendimiento de los cultivos del suelo argentino de manera sustentable. Trabajamos para dar más vida a nuestra tierra. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442-1375. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Abrimos otro bloque en Aire de Campo y bueno, le queremos agradecer muchísimo a toda la gente que nos saluda por el Día del Periodista. Gracias a todos, la verdad que lo hacemos con mucha pasión, con mucho placer, con mucha responsabilidad, la labor periodística que estamos realizando a través de este programa Aire de Campo. Así que muchas gracias por todos los mails, los saludos que tuvimos en Facebook, los llamados telefónicos, las tarjetas que hemos recibido y las invitaciones, por supuesto, para algunos cócteles que hemos compartido y que vamos a compartir en estos días. Vamos a ver ahora un resumen con sonido en vivo del martillo de Daniel El Sapito Bioca, del remate mensual de la firma Productoras Rurales del Sur, Cooperativa Limitada, remate que tuvo que ser suspendido hace una semana atrás, pero pudo ser realizado el pasado 3 de junio en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Bahía Blanca, situada en la ruta 35, a escasos kilómetros del centro de Bahía Blanca. El esfuerzo que ha hecho la gente en el campo, las empresas de transporte, porque este remate fue postergado 2 veces. Gracias a Dios fue postergado por lluvia. Le vamos anunciando el 12, Raúl, el 12 tenemos remate por internet. El 26 de junio acá el remate mensual, que seguramente va a haber
de la consignación que hoy nos arrima también vaca, vacía y ternero. ¿4.000 pesos te digo a trabajar? ¿4.000 pesos? ¿200? ¿350? ¿450? ¿550? Después te lo presento, Ferrer, el amigo mío. ¿450? ¿500? ¿500 acá? ¿Una, dos? ¿550? ¿600, Daniel? ¿4.550? ¿Una, dos? ¿4.000? ¿Son baratos? ¿600, Rubén? Son 8, Rubén, ¿eh? Yo sé que anda. ¿4.500? ¿Una, dos? ¿4.600? ¿650, Barreña? ¿700? ¿750? ¿7, 1, 7, 2, 7 y 20? 20, Oscar, 20, eso es papa fina, vos sabés lo que tienes a caballo. 3.000 pesos y va, 3.000 pesos van a traer 3 hojas. 3.000 pesos, 50, 3, 20. 20, 50, 70, 70, 100. 120, 150, 170, 200, 220, 250, 270, 300, 320, Salina. 350, 320 acá, Salina y va. 60 acá, una, dos, 3.360 y la vendí casó. 220, González Martínez, 240. 90 días y es más pesado que aquello, que hicieron más. 240, 250, 260, 270, 80, 90, 3, 310, 320, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 370 ya y 90 días. 380, 80, 90, 400, 410, 420. ¿Cuánto días iba? ¿Cuánto? ¿Para 420? 90 días, Rubén. ¿Vos sabés lo que puede pasar en 90 días? ¿420? 4 días, 1, 2, 420, 30, 40, 50, 40 acá. 3.440 y va. 3.440, 1, 2, 50, 60, 70, 80. 70, 1, 72, quédate vos, Bacón. 3.470 y la vendí. 80, 90, 500. 510. 500, 1, 2, 3.500 y vendí. ¡Barreña! 3.500. Don Juan Carlos, muchas gracias. Nos estamos despidiendo de una nueva emisión de Aire de Campo. Ojalá les haya gustado nuestro programa. Ojalá el clima continúe como hasta ahora. Muy benévolo. Viene el clima en nuestra región. Todavía los grandes fríos, por suerte, no han aparecido. Están empezando, por supuesto. Estamos en la época del año de que aparezcan. Así que ojalá la lluvia nos deje un pequeño espacio porque se está empezando a sembrar mucho en nuestra zona y vamos a tener un año seguramente espectacular. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que auspician y que apoyan este programa. Recuerden que nos podemos contactar diariamente en cualquier momento a través de nuestro Facebook, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca, o nuestro teléfono de producción, el celular 0291-156-48-1530. Un agradecimiento muy grande a la gente que trabaja detrás de cámaras en el sonido, en la edición, en la musicalización y en la producción publicitaria de Aire de Campo. Nos encontramos la semana que viene y otro gracias muy importante a todos los cables y radios que retransmiten este programa en la región.